Hola a todos, bienvenidos a esta entrega. Vamos a continuar con el caso de María Eugenia Alegret Burgués, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Nos vamos a situar en el año 2009. Ya mi padre se había hecho con el zulo de la clínica del doctor Morín y le había puesto la querella en el 2006. Como hemos visto en análisis expediente Royuela, querella 2006, pues la terminan archivando o desestimando porque Mena no es aforado debido a que lo jubila Zapatero. Entonces, en el año 2009 yo me encontraba en prisión cumpliendo condena por la sentencia del petardo de Sanz, y mi padre en el año 2009 pues vuelve a la carga con la documentación contra el fiscal, pero analizándola se da cuenta que al padre de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, María Eugenia Alegret Burgués, lo habían asesinado. Y el asesinato había sido encargado al fiscal Mena a través de un bufete de abogados, y este bufete de abogados pues pacta con el fiscal Mena la eliminación física de el padre de la presidenta. Ahora os pondré en pantalla el bufete de abogados. Ahora lo veremos y luego iremos a la documentación. Aquí tenemos Advitrium Advocats, más que un despacho de abogados, desde luego. Tienen en Ibiza, en Barcelona y en Caldas de Montbui, que está también en Cataluña. Confianza, transparencia y profesionalidad. Carolina Valiente García, que como veremos más adelante, aparecerá esta abogada en unas diligencias que se abren en el año 2009, ¿no? Aquí tenemos pues el bufete de abogados, confianza, transparencia y profesionalidad. Y ahora iremos a la documentación concreta del expediente del padre de la presidenta. Veréis que está tachado Vidal y pone Ricard, su verdadero apellido es Ricard. Lo que pasa que cometen un error al principio, ya lo veréis en las notas, y dejan el apellido de Vidal por Ricard por no cambiarlo, pero sin género de dudas se están refiriendo al padre de la presidenta. Asesinado el 23 de marzo del 2001. Es el 793, aquí se ve Ruiz, Alberto Alegret Vidal, se habían equivocado, Ricard. Dice Ruiz, Alberto Alegret Vidal, resulta ser el padre de la magistrada María Eugenia Alegret, o sea, es cuando todavía no era presidenta, o quizás sí. Pero no, creo que no, que esto es antes del 2004, porque sí, hemos dicho que fallece en el 2003 y María Eugenia Alegret la nombran en el 2004. El bufete Arbitrium me pide su eliminación física por su oposición en un asunto financiero, ya que no está dispuesto a deshacerse de un paquete de acciones que le son imprescindibles. Le va la vida en ello, al cliente de Arbitrium. Te diré que es un hombre enfermo que necesita de atención médica domiciliaria. Estudia el tema y dime algo cuanto antes mejor. ¿Ok? Y vemos la nota de Mena a Ruiz diciéndole que tienen que eliminar al padre de la magistrada. Ruiz, en la nota que te he pasado esta mañana acerca de la eliminación física de Alberto Alegret Vidal, he de aclararte que el segundo apellido es en realidad Ricard. Los de Arbitrum me lo pasaron mal y me lo acaban de rectificar hace tan solo unos minutos. No obstante, para no dar muestras de desconfianza delante de tu equipo,
Nosotros seguiremos utilizando el primero para comunicarnos, lo mismo que tú con tu gente, ¿ok? Y aquí tenemos la nota. Señor fiscal jefe, asunto. Alberto Alegret. Tomo nota del cambio de apellido en la persona de referencia y de las indicaciones y posteriores para la comunicación. Ruiz. Seguimos. Señor fiscal jefe, asunto. Alberto Alegret Vidal. Tras recibir su encargo de estudiar el plan idóneo para llevar a cabo la eliminación física del individuo de referencia, le comunico que esta es posible mediante la colaboración de la persona que tiene a su cargo al cuidado médico de Alberto Alegret, una enfermera llamada Silvia Ferrer, con la que ya se ha hablado y ha accedido a prestar colaboración a cambio de tres, y se corta la nota, debe continuar luego. Alberto Alegret Vidal, leo tu nota. Perfecto, acaba el tema cuanto antes. Tienes luz verde, comunícame el resultado, ¿ok? Señor fiscal jefe, asunto, le comunico que en el día de hoy, 23 del 3 del 2001, se ha procedido a la eliminación física del padre de la magistrada sin que se produjera ninguna circunstancia que pudiera hacer peligrar el éxito de la operación. Ruiz. Otra nota, Ruiz, Alberto Alegret Vidal, te felicito por el resultado de la operación. Ahora contrólame el funeral y el laboratorio forense. Todas estas notas en referencia al asesinato de la que será la presidenta del Tribunal Superior de Justicia en el 2004. Señor fiscal jefe, asunto Alberto Alegret Vidal. Le comunico que en el día de ayer se celebró la misa funeral por el fallecido de referencia sin que se produjera ninguna incidencia que destacar. Familiares asistentes, María Eugenia y Alberto Alegret Burgués. Ruiz. Aquí una nota, que esta es de Juan Manuel García Peña. Asunto, Alberto Alegret Vidal, le comunico, tras hablar con nuestro contacto en la policía científica, que este se ha comprometido a redactar un informe favorable a nuestros intereses. Juan Manuel, Alberto Alegret Vidal, habla con tu amigo de la policía científica, que no profundicen en causas del fallecimiento. Dime algo. Aquí pone forense, policía científica, Ruiz, Alberto Alegret Vidal. Señor fiscal jefe, asunto Alberto Alegret Vidal. Tras hablar con nuestro contacto en el laboratorio forense, le comunico que este ha garantizado su colaboración y que no investigará las causas del fallecimiento del padre de la magistrada, Ruiz. Tema cerrado, Ruiz, Alberto Alegret Vidal. Señor fiscal jefe, Alberto Alegret Vidal. Transcurridos 6 meses desde el fallecimiento del individuo de referencia, le comunico que no se ha producido ninguna incidencia que destacar, lo que supone el éxito de la operación y que esta puede darse definitivamente por cerrada. Y aquí se tiene el registro civil y muere en su domicilio, en la clínica Corachán, perdón, el 23 de marzo del 2001. Y bueno, no se instruyen diligencias por ningún juzgado ni nada. Simplemente, pues, queda como que era una persona enferma y muere, ¿no? Entonces, mi padre en el año 2009 se reúne con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Primero les envían unos anónimos desde Francia a esta señora y le ponen en conocimiento de la existencia de una red mafiosa liderada por el fiscal Mena, y se le pone en conocimiento que habían asesinado a su padre. Se le dan todas las notas con todo tipo de detalles. Solo nos ha quedado una nota por ver, que está traspapelada, que es cuando la señora que tenía su cuidado accede a cambio de tres no sé qué, ya buscaré esa nota. Y matan al
al padre, ¿no? Y entonces en el 2009 mi padre pues se presenta, una vez se han enviado los anónimos desde Francia, se presenta en el despacho de doña Eugenia Alegret Burgués, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, previa cita, mediante conversación con la secretaria, y le pone en conocimiento pues el asesinato de su padre y le pone en conocimiento pues toda la trama criminal del fiscal Mena. Pensemos que si nosotros estamos viendo muchos detalles en este expediente, que son datos concretos de personas, de juzgados, números de procedimientos, personas asesinadas, nombres de magistrados, de fiscales, de policía científica, etcétera. Si nosotros esta información somos capaces de hacernos una composición de lugar, imagínense ustedes la composición de lugar que se puede llegar a hacer una presidenta de un Tribunal Superior de Justicia, como el de Cataluña, que tiene mayor conocimiento sobre el terreno en el cual se mueve el expediente Royuela, con lo cual, y más habiendo matado a su padre, con todo tipo de detalles. También se le dio a conocer las notas de cómo ella quiso ingresar en la logia de Barcelona, como Mena y la puta Beata, como pudimos ver en la otra entrega, y cómo le hacía la puñeta. Luego la composición del lugar de María Eugenia Alegret Burgués en el expediente Royuela es mucho mayor que no la de cualquier otro ciudadano, pues que no tenga tanta información como pudiera tener esta señora, porque podría tener accesos a las causas, podía tener accesos a un montón de información que en principio nosotros no tenemos acceso y ella sí, y ella puede comprobar perfectamente las dimensiones del asunto, ¿no? Entonces, tras ponerse en conocimiento, ella decide abrir unas diligencias que las vamos a ver aquí en pantalla. Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Secretaría de Gobierno, Paseo de Luis Companys, sin número 08018 Barcelona, teléfono tal. A la atención de la excelentísima señora fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Se dirige a la fiscal jefe. Barcelona, a 16 de julio de 2009. Número de referencias indeterminadas. Excelentísima señora, en cumplimiento de lo acordado por la Sala de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el procedimiento señalado al margen, dimanante de denuncia anónima, ruego a usted ponga a disposición de este tribunal, en el menor espacio de tiempo posible, documentos manuscritos del exfiscal jefe don José María Mena Álvarez, que obren en esas dependencias, en cantidad suficiente para iniciar un estudio, por ser pieza necesaria en el procedimiento de referencia. Atentamente. Y aquí tenemos la firma con el nombre de la presidenta, María Eugenia Alegret Burgués, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y vemos cómo pues empieza una investigación y lo primero que pide es documentación en abundancia que obren en las dependencias de fiscalía del antiguo fiscal José María Mena Álvarez. Esto se lo pide a la fiscal jefe María Teresa Conte Massachs. En el 2009 era quien era la fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y se inician unas diligencias. ¿Salió por la prensa? No. No. Veremos esta historia porque es bastante truculenta, es bastante escabrosa, pero es muy significativa porque nos da mucha información. Nos da mucha información de las dimensiones del asunto, ¿no? Entonces, habíamos visto el asesinato,
Habíamos visto cómo la presidenta se dirige a la fiscal jefe y le pide que quiere documentación en abundancia del fiscal jefe. Entonces, vamos a ir a otro documento. Os lo voy a poner en pantalla. Cuando empiezan a investigar, pues dan con documentación. Empiezan a investigar en los archivos de fiscalía y dan con este, con Antonio San Juan Felices, ¿no? Y voy a ponerlo para que se vea bien. Documentación aparecida en fiscalía, en archivo. Esto es letra de mi padre. Y aquí ya viene Tribunal Superior, archivo, calle Pau Clarís, 160, Barcelona. Archivo, salida, número de registro 3481/09TF, con fecha 16/09/2009, fiscal jefe, destino, Barcelona, 16 de septiembre de 2009. Excelentísima señora, doña María Teresa Conte Massachs, fiscal jefe en CAP, en funciones, fiscal jefe, perdón. Este es el jefe de archivo dirigiéndose a la fiscal. Porque María Teresa Conte, la presidenta, le ha pedido a la fiscal que quiere información de Mena. Le dice el jefe de archivo, siguiendo sus instrucciones, centradas en la búsqueda y localización de documentos manuscritos, con las caligrafías que se me muestran, adjunto le remito una carpeta de color rojo, que eran las carpetas que utilizaba Mena. Con el título de Tema cerrado, Ruiz, Antonio San Juan Felices, en su portada, en cuyo interior constan cuatro escritos manuscritos, tres de ellos correspondientes a una misma caligrafía. Nuevamente tenemos como el jefe de archivo, indeterminadas 2009, no, esto es Fiscalía, excelentísima doña María Eugenia Alegret Burgués, presidenta del Tribunal Superior de Cataluña, 17 de septiembre. A efectos que procedan en relación con el procedimiento de referencia iniciado por ese tribunal, remito copia del escrito remitido a esta jefatura por la unidad de archivo con fecha 16 de los correntes, con referencia de archivo 3431/09/TF, firmado la fiscal jefe María Teresa Conte Massachs. Y se encuentran estas notas. Aquí voy a ir leyendo yo. Luis Ruiz, Antonio San Juan Felices, urge la eliminación física de este cabrón. Encargo de Bufete Arbitrium. Mira, ya que hablábamos de Arbitrium, pues aquí vuelven a encontrar cómo es un encargo que viene de la señora Carolina de Arbitrium. No repares, siempre según Mena, ¿eh? No, yo no conocía este bufete de abogados hasta que lo he conocido por las notas de Mena. No repares en gastos. Dime algo, ok. Señor fiscal jefe, Antonio San Juan Felices, le comunico que en el día de ayer se produjo la eliminación física del referenciado mediante provocación de parada cardiorrespiratoria, sin incidencias que destacar. Ruiz. Antonio San Juan Felices, hablar con el laboratorio forense. Interesa que no investigue la muerte del fallecido. Dime algo, ¿ok? Juan Manuel, Antonio San Juan Felices, Policía Científica, informe favorable a nuestros intereses. Dime algo, ¿ok? Todo esto se lo remitía al jefe de archivo, a la fiscal jefe, y la fiscal jefe se lo remitía a la enigmática señora María Eugenia Alegret Burgués, que con una composición de lugar mucho mayor que la nuestra, podía entender mucho mejor este asunto, su veracidad y las dimensiones. Se encuentra también otro asesinado, Pedro Hernández Sotoca. Nuevamente, Pedro Hernández Sotoca, documentación, en fiscal, esto es letra de mi padre. Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, archivo, número de salida 3435/09TF del 16/09/2009, destino fiscal jefe. Excelentísima señora Teresa Conte Massachs, el jefe de archivo se dirige a la fiscal jefe.
siguiendo sus instrucciones centradas en la búsqueda y localización de documentos manuscritos, con las caligrafías que se me muestran, adjunto la remito una carpeta de color rojo con el título de Tema cerrado, Ruiz, Pedro Hernández Sotoca, en su portada, en cuyo interior constan cuatro escritos manuscritos, tres de ellos correspondientes a una misma caligrafía. Eliminación física, dispón de todo lo necesario para acabar con él. Dime algo, ¿ok? Ruiz, Pedro Hernández Sotoca, hablar con... el laboratorio forense que no profundice en las causas de la muerte. Dime algo. Ok. Juan Manuel, Pedro Hernández Sotoca, habla con tu amigo el de la científica que redacte informe favorable a nuestros intereses. Dime algo. Y Ruiz le responde a Mena. Señor fiscal jefe, asunto, Pedro Hernández Sotoca, le comunico que en fecha de ayer, 21 del 3 del 2005, se procedió a la eliminación física del individuo de referencia mediante simulación de accidente de tráfico, sin incidencias que destacar. Ruiz. Y así pasamos al siguiente, Carlos Pons Ramos, también aparecido en el... No voy a leer otra vez lo mismo, es el fiscal, el jefe de archivo que se dirige a la fiscal jefe con su registro de salida. O sea, todo esto es documentación real. Esto ya no cabe lugar a duda de que fuera una falsificación, que nos hubiesen colado a la familia Royuela, ni que mi padre por las noches le dé por escribir notas, sino que esto es documento oficial público que de Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del 16 de septiembre del 2009. Como le dicen que han encontrado una carpeta, siempre color rojo, tema cerrado, Ruiz, Carlos Pons Ramo, en su portada, en cuyo interior constan pues cuatro escritos manuscritos. Y aquí es María Teresa Contemasachs, la fiscal jefe que se dirige a María Eugenia Alegret Burgués, dice a los efectos que procedan en relación con el procedimiento de referencia iniciado por este tribunal, remito copia del escrito remitido a esta jefatura por la unidad de archivo en fecha 16 de los corrientes, referencia archivo 3432-09-TF, firmado María Teresa Conte Masachs. Y luego lo mismo, el loco este, Ruiz, Carlos Pons Ramo, o como se diga, me urge la eliminación física de esta persona. Es un tema de Socias Humbert, que era otro abogado, Socias Humbert. Dispón de los medios que te hagan falta sin reparar en gastos. Dime algo, ok. Aquí, pues que en el 19 del 1 del 2003 se lo cargan sin que haya ningún tipo de incidencias. A Carlos Pons Ramío. Habla con el laboratorio forense que no investigue las causas del fallecimiento. Habla con tu amigo y dime algo. Básicamente las notas son muy parecidas porque siempre es protocolario el asunto. Policía científica, laboratorio forense, siempre a favor de nuestros intereses. Y pasamos a otro, Antonio Fernández Rodríguez. Y más de lo mismo. Como el jefe de archivo se dirige a la fiscal jefe y la fiscal jefe se dirige a la presidenta en esta. Esta, por ejemplo, es la entrada 10387, número de registro, y de archivo 345809TF. Entonces, nuevamente, pues, laboratorio forense, otro que se lo han cargado, ¿no? Y suma y sigue con el asunto. Así pues, en total esta señora dio con 300 muertos. Aquí, por ejemplo, otra nota, centrada en la búsqueda y localización de documentos manuscritos con las caligrafías que se muestran. Adjunto le remito dos notas referentes al tal José Luis Alberto Saus Puig, correspondientes a dos de las caligrafías mostradas. Y luego aquí, pues lo mismo, se dirige a Alegret Burgués, la fiscal, que le ha dado información al jefe de archivo. Y aquí, pues como que no toque los cojones en la muerte de este cabrón, el laboratorio forense.
Siempre llama cabrón a todo el mundo, es muy significativo. La palabra cabrón en Mena está muy arraigada. Y pues básicamente es la misma operativa, ¿eh? Aquí Ramón Farré Domènech, lo mismo. Como encuentra, habla con el laboratorio forense, que no investiguen nada. Y Salvador Rodríguez Martín, lo mismo, con documento oficial de fiscalía. Voy a ir pasando para que veamos la cantidad de documentación que llegó a encontrar esta señora, y esto no es nada, estamos comenzando. El asunto de Alegret Burgués quizás sean varios capítulos. Aquí lo mismo, Manuel Tejedor Ribó, se lo cargan. Y lo mismo, ha aparecido Alfonso Rueda Espinar en los archivos de fiscalía, que todavía obraban notas del señor Mena y del señor Ruiz, cada uno en sus respectivos despachos o en los archivos ya concretos, notas que habían quedado ahí. Lo estoy pasando rápido, son todos siempre la misma, el mismo procedimiento. Como el jefe de archivo se dirige a la fiscal jefe. Y la fiscal jefe se dirige a la presidenta y le va pasando información que el jefe de archivo le va aportando. Lo tenéis en la página web. Hay muchos, con lo cual detenernos en ellos, pues es Carlos de Son Baulíes. Aquí nos aparece Luis Martínez Serichol. Siempre encontrados, en fiscalía. Entonces aquí tenemos el asunto, como podéis ver, Andrés Jiménez Santos. Bueno, encontraron, las voy a pasar rápidas, encontraron un sinfín de notas manuscritas, ¿no? Con las caligrafías que son las mismas que se le habían mostrado vía anónimos y mi padre a la presidenta, con lo cual la señora iba comprobando que los anónimos y lo que le decía mi padre, pues era algo real, no era una ficción. Y veremos lo que fue sucediendo en esta historia bastante negra y oscura. Son los mismos, hablar con la policía científica, el cabrón, habla con tu amigo de la policía científica, que no, que informe favorable a nuestros intereses. Y en definitiva, podemos ver, vamos a terminar toda la documentación. Luego encontrará más muertos todavía. Vale, en una operación que, porque claro, Mena se llega a dar cuenta de que se abren estas diligencias. Y lo mismo que hizo en el año 2006 con la querella, que empezó a llamar a todo el mundo y a excusarse y a liarla, pues aquí efectivamente pasó por unas fases muy similares, solo que resuelve el asunto por otra vía. En este caso no interviene Zapatero, sino que ya veremos lo que sucederá. Y bueno, voy a dejar ya el asunto de la documentación que se encuentra en fiscalía. Por hoy creo que podemos, daré por cerrada esta entrega. Vale, y tenemos
aquí a nuestra presidenta, que empieza a abrir unas diligencias. Existieron, son reales, esto no es una broma, esto no son notas que podamos dudar. Esta señora abre unas diligencias, hemos visto cómo matan al padre. Tenía conocimiento, su visión, su campo de visión era mucho mayor que el nuestro y también su grado de ampliación, con lo cual es como si nosotros miramos con unas gafas y ella lo pudiese ver con un telescopio y un microscopio, con todo tipo de detalles, porque conoce perfectamente la carrera judicial, conocía a Mena, conoce su caligrafía, conocía a Ruiz, porque estaban adscritos a fiscalía y llevaban años. Y esta señora, pues bueno, tomó cartas en el asunto. Y no solo era conocedora ella, también era conocedora la fiscal jefe, María Teresa Contemasachs, así como otros fiscales que estuviesen a su servicio trabajando, como el jefe de archivo, también estaría al corriente, como la secretaria de la presidenta, y como veremos también la consellera de Interior, Montserrat Tura Camafreitas, también estaba al corriente de estas investigaciones que inició María Eugenia Alegret Burgués. Bien, ya vimos el primer ataque en el 2006, este es ataque en el buen sentido. La primera reclamación de justicia en el 2006, esta es la segunda reclamación de justicia en el año 2009 y parece que surte efecto porque quien impulsa la investigación es la propia presidenta y fiscalía. Con lo cual, todo andaba encaminado y ya no versaba sobre dos asesinatos como la querella del 2006, que luego se amplía a 30 asesinatos, sino que esta vez ya se iba a por todo el grueso de la mafia del fiscal Mena. Y veremos lo que sucedió en el año 2009. En las siguientes entregas os iré preparando la historia del año 2009 y cómo este tema tristemente se termina cerrando y muere en el absoluto silencio. Absoluto silencio. Bueno, esto es todo por hoy. Un saludo y muchas gracias.